Hola amigos de YouTube. Aquí estoy con un nuevo interesante proyecto. ¿eh? Que bueno, pues estuve mirando por internet a ver qué encontraba. Encontré algunas cosas, otras que no me gustaban, otras que sí me gustaban. Y al final, bueno, pues me decidí a hacer mi propio comprobador de operacionales. ¿eh? Basándome pues en unos en circuitos que he visto. Lo que pasa es que como soy un poco más ambicioso siempre de lo que veo por internet. Y quiero ir un poco más allá. Eh, de momento voy a construir lo que es exclusivamente el comprobador de operacionales. Pero con vistas, con vistas, a que también sea en su día comprobador del de, eh, circuito integrado 555. ¿Vale? Entonces, lo primero que he hecho ha sido hacer un replanteo, colocando aquí eh, este zócalo, que me va a servir tanto para los circuitos integrados que tienen 8 patillas en línea, como los que tienen 4 patillas. Eh, dobles en línea y o sea en total 16 patillas u 8 patillas me va a servir para los operacionales que son eh, un solo operacional dos operacionales y cuatro operacionales para poderlos enchufar aquí vale entonces eh, he replanteado esto para colocar ahora aquí las hembrillas de colores con las cuales voy a señalizar cada una de las patas que hay aquí ¿Mm? entonces bueno pues nada ahora voy a ponerme a taladrar aquí los pilotos para poder roscar todas las hembrillas, soldar el zócalo y conectar el zócalo a cada una de las hembrillas de, de las que tengo aquí puestas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a taladrar y ahora conforme vayamos avanzando os lo voy enseñando cómo va esto. Ya he colocado todas las hembras de banana y ahora voy a colocar el zócalo aquí en medio, este zócalo. Lo voy a colocar y voy a cablear todo, todo el zócalo. Aquí podemos ver ya el zócalo soldado, las hembras de banana soldadas, todas por orden, y aquí todas las, las hembras de banana cableadas por la parte posterior con sus colores correspondientes. ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar a colocar ya los componentes del circuito. Bueno, amigos, pues no, no. Mirad, una de las cosas que suele ocurrir mucho cuando uno trabaja con prototipos, como ya he dicho en otros vídeos, es que cuando uno ve el prototipo, pues dice uno, ojo, pues no me gusta, no me gusta, esto lo podría haber hecho mejor. Y entonces te surgen ideas en la cabeza y dices, bueno, pues esto lo voy a cambiar así, esto lo voy a cambiar asado. Entonces, esto, este zócalo lo voy a cambiar por este. ¿Mm? Pero es que además, es que además, esto en vez de colocarlo aquí en medio, lo voy a desplazar aquí arriba. ¿Mm? En otro circuito impreso, en otra tarjeta lo voy a desplazar aquí arriba. Para que me deje espacio en la parte de abajo para colocar los dos símbolos, el de operacional y el de 555. ¿Mm? Y desde aquí yo puedo hacer mis cableados y mis cosas. Para eso pues he comprado dos kits. ¿eh? Uno del, del amplificador LM386 y el otro el del oscilador del 555. Pero claro, como son kits que ya te vienen de fábrica así, pues yo lo que voy a hacer va a ser modificarlos para adaptarlos. A lo que yo quiero, que es mi circuito de comprobación de amplificadores operacionales y de circuitos NE555. Así que esto no vale, tengo que empezar de nuevo, tengo que empezar de nuevo. Y cuando ya tenga esto otra vez configurado de nuevo en un circuito impreso nuevo, eh, con esto, con esta pieza, entonces empezaremos a hacer las pruebas primero con el 555. ¿Vale? Así que vamos allá. Ya he perforado la placa. Y he previsto por dónde la voy a cortar en el futuro cuando llegue su momento. Ahora voy a traspasar todos estos bornes aquí a este sitio para prepararlos para colocar este zócalo en su sitio y otra vez soldar por la parte inferior. Ya hemos montado el zócalo y todos los conectores hembra de banana. Y ahora vamos a proceder a cablear por aquí detrás. Bueno, pues aquí ya lo veis que está todo soldado otra vez y bien soldado. Muy bien, todo por orden. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Todo por orden, ¿vale? Bueno, pues ahora ahora vamos a ver los kits. Vamos a ver los kits a empezar por este que es el 555 que tengo que modificarlo para que trabaje a mi gusto como siempre suelo hacer vale y para poder acoplarlo aquí tengo que sacarlo y modificarlo para poder acoplarlo aquí así que vamos allá bueno ya tenemos aquí la tarjeta de circuito impreso del oscilador n 555 montada con lo que necesitamos montar y no necesitamos más de momento así que ahora vamos a pasar a hacer la misma operación, pero con la tarjeta del oscilador de operacionales. Vale, así que lo mismo, vamos a estudiar el circuito para modificarlo y montar lo que nos interesa y no montar lo que no nos interesa. Así que vamos allá, siguiente etapa. Bueno, pues he estado estudiando el circuito impreso para modificarlo y esto es un puente de Wien, ¿Mm? en realidad es un puente de Wien, un oscilador senoidal. Y es muy interesante, pero no se adapta bien, bien, bien a las modificaciones que yo necesito hacer. Entonces, como no me cuesta ningún trabajo, lo que voy a hacer va a ser guardar esto en su bolsita de kit. ¿sí? Y lo que voy a hacer va a ser hacer un prototipo, una tarjetita, con un oscilador, con operacional, como yo exactamente quiero y necesito. ¿sí? Este de momento me vale perfecto para pruebas del 555. Ahora lo que me falta es el del operacional. Entonces lo que he hecho ha sido seleccionar una serie de operacionales de los que tengo yo. TL081, UASIT41, TL071, LM, no sé dónde está por ahí, a ver dónde está el LM. Bueno, un LM, ah sí, el LM358. Y lo que voy a hacer va a ser hacerme un modulito que me sirva para hacer oscilar todos. Cualquiera de los integrados que, me, que ponga. Que me sirva para hacerlo oscilar. Así que voy a preparar el prototipo. Y cuando tenga el prototipo preparado os lo enseño. Bueno, pues aquí hemos construido nuestro prototipo. Ahí tenemos el zócalo de pruebas. Que va conectado por aquí por la parte posterior. Aquí podéis ver todos los circuitos. Las soldaduras. Todo soldaduras limpias. Como siempre. Como suelo hacer. Y ahora bueno, pues vamos a... A probarlo, vamos a colocar un, un operacional y vamos a probar a ver si funciona o no funciona. Bueno, pues tenemos ahí puesto el operacional que hemos empezado por probar con un TL071. Aquí tenemos el circuito alimentado, aquí tenemos la sonda de prueba del osciloscopio. Estamos metiendo 12,17 voltios, tenemos un consumo de 13 miliamperios aproximadamente y aquí tenemos la señal que yo quería, ¿Mm? aproximadamente un hercio por segundo ¿Mm? y ahí podéis ver los valores de voltaje, pico a pico y todo lo que os apetezca, ¿vale? Bueno, pues esta etapa, de momento, es un éxito Así que ahora vamos a seguir con la siguiente etapa. Aquí tengo ahora conectado TL081, puntas de prueba, fuente de alimentación funcionando y ahí lo tenemos eh, oscilando a la frecuencia que marca. Una oscilación perfecta y muy bonita, todo hay que decirlo. Y nada, TL081 también funciona. Ahora vamos a probar con MOA 741. Vamos a hacer la prueba con este otro integrado. Bueno, al ver la bolsa no me acordé de este detalle. Aquí tengo Moa 741. Tengo 10, de los cuales, ojo, 4 averiados. ¿Mm? Lo puse ahí con un signo de interrogación. Porque estos los compré a los chinos y no sé si es que me los vendieron malos o me los vendieron falsos o qué es lo que pasa. El caso es que hubo 4 que no me funcionaron y en vez de tirarlos, como estaba en la duda, los guardé aquí con los que están nuevos. Así que yo voy a colocar uno y si funciona, después lo que voy a hacer va a ser verificar todos los que tengo aquí. Y si hay alguno mal, os lo enseñaré para que lo veáis cómo no funciona el circuito y a los efectos de eso, de que veáis que no funciona. Y los que estén ya malos ya los tiro y me quedo con los que están buenos y comprobados. Ya aprovecho para comprobarlos. Ya he puesto el primero, el que estaba en esta posición alimentado y quiero que veáis que no funciona, ¿vale? No sale la oscilación. Bueno, pues vamos a quitarlo y vamos a poner otro integrado. Ya he puesto el segundo y ahí podéis ver que tiene electroencefalograma plano completamente, ¿vale? Vamos a por el tercero. Nada, tampoco tampoco funciona, eh. Electroencefalograma plano completamente también. Bueno, pues estos integrados MUA 741 que me vendieron no funciona ni uno, ni uno, o sea que fue dinero perdido. Por eso puse aquí hay cuatro averiados, porque probé cuatro y no me funcionaron y ya dejé de probar el resto de los seis que me quedaban. Así que esto o algo raro les pasa a estos integrados o están mal configurados o algo. El caso es que bueno, como sé que a TL081 y TL071 me funcionan correctamente pues aquí se queda ya lo que es la tarjeta, ya tengo lo que quiero, así que voy a proceder a cortarla. Ya he cortado el modulito, como podéis ver, y ahora voy a proceder a construir otro módulo que se llama módulo de señalización de oscilación. Así que me voy a poner manos a la obra y a construirlo. Aquí podéis ver el módulo de señalización de oscilación. Para que lo veáis, no está terminado todavía, está en plan prototipo. ¿Mm? Esta parte ya está aprobada y esta no. Así que he cableado todo. Ahora voy a alimentar y vamos a ver si funciona. Y bien, pues aquí hay algo que está mal, porque si veis, no tengo metida la señal, la he quitado. Y sin embargo, tengo los dos LEDs encendidos. Y sin señal, no tenía que tener ninguno encendido. Así que mala cosa. Vamos a desmontar el cableado y a revisar qué ha pasado. Bueno, ya aquí lo tenéis ya. A veces las cosas son más fáciles de lo que parecen, pero he averiguado el por qué no funcionaba el otro circuito que he montado antes. Y es que teóricamente funcionaba, pero, pero, había un detalle oculto que le hacía dejar el LED azul bloqueado encendido. ¿Mm? Así que muchas veces hay circuitos, incluso los veréis por internet, ¿eh? hay circuitos que parece que funcionan perfectamente, que están todo bien. Luego los montáis en la realidad y no funcionan. No os llevéis a sorpresa con ello, ¿eh? No os llevéis a sorpresa porque incluso a mí me ha ocurrido como lo habéis visto aquí. Bueno, el caso es que ya tengo lo que quiero, que es que se encienda el LED rojo y el LED azul un segundo cada uno. ¿Mm? Si contáis el tiempo, veréis que se enciende exactamente un segundo, ¿vale? Aquí hay un error. Cada semiperiodo tiene una duración de medio segundo y cada LED enciende durante medio segundo. Bueno, pues ya está, ya tenemos el módulo de señalización de funcionamiento del operacional funcionando. Y este módulo también sirve para señalizar el funcionamiento del 555. Así que ahora vamos a recortar el módulo y vamos a empezar a ensamblar, que es la parte que más nos gusta. Ya tenemos aquí nuestro módulo de señalización de oscilación perfectamente recortado y preparado para su ensamblaje. Con el circuito bueno pues sigamos y para el que no me crea ahí lo tenéis en el osciloscopio frecuencia un hercio y periodo un segundo vale y tenéis el voltaje de pico a pico y todo eso muy bien seguimos teniendo un hercio y un segundo de periodo sigamos ahora con el n 555 ya hemos conectado y alimentado desde la fuente de alimentación ahí la veis 12 voltios hemos alimentado el circuito del oscilador de 555 tenemos ahí el 555 conectado a través de los cables y ahí tenemos la señal que nos sale en el osciloscopio para que la veáis vale como veis es una oscilación un tanto defectuosa porque no está el ciclo el ciclo completo Sino que hay parte del ciclo que hay más nivel, más duración, y parte del ciclo en el que hay menos nivel que tiene menos duración. Entonces, tenemos que igualar esa simetría y tenemos que igualar la frecuencia en la parte superior. Veis que tenemos 936 milihercios. Bueno, pues tenemos que llegar a un hercio y con absoluta simetría tanto en el impulso de bajada como en el impulso de subida. Así que vamos a ajustar el módulo. Con estos dos potenciómetros, hagámoslo ya. Ya he conseguido ajustar el ciclo y la frecuencia, como podéis ver: 1,006 hercios, 994 milisegundos, y tenemos simetría tanto en la parte de subida como en la parte de bajada. Simetría en el tiempo, tanta duración para la subida como tanta duración en la bajada. Así que ya tenemos también nuestro oscilador de 555 terminado. Ahora tenemos que probarlo con el circuito de señalización de frecuencia. Así que vamos a proceder a montarlo y a probarlo con él. Bueno, y aquí tenemos el circuito de señalización de frecuencia conectado al oscilador de 555 y funcionando perfectamente con el 555 ahí en el zócalo de pruebas. Y aquí podemos ver su frecuencia 1,012 Hz. Yo teniendo centésimas... De, de hercio con el 1 me sobra y me basta no necesito un hercio de precisión ¿eh? y lo que necesito es ver que si pruebo un 555 el señalizador de oscilación oscila vale lo mismo que si coloco un operacional lo mismo me da ver que oscila y con eso ya tengo o bien el operacional que está bueno o el 555 que está bueno y en caso de que no haya oscilación, tanto el operacional que se esté probando como el 555 que se esté probando están averiados. Es de pura lógica y de puro cajón. Bueno, pues ahora ya vamos a ensamblar todo, todo, todo en el conjunto. Bueno, y aquí podéis ver ya un poco el frontal cómo está quedando. Aquí es donde tengo la selección de. Operacional o 555. Aquí tengo los dos LEDs, el rojo y el azul. Y un portafusible con un fusible de calibrado de la corriente necesaria para limitar la corriente. De tal modo que si eh, coloco aquí un integrado, un 555 o un operacional, que tenga un cortocircuito o tenga un exceso de consumo, me haga saltar el fusible. Eh, tengo que mecanizar aquí la zona esta para colocar el interruptor con indicador luminoso de funcionamiento y una vez que ya tenga todo esto pues por aquí por la parte posterior me pongo a ensamblar ya todos los circuitos a colocar todos los, todos los módulos y ya detrás de eso pues seguramente haga la caja y el acabado pero todo eso queridos amigos, lo veremos en el próximo vídeo. Así que un cordial saludo a todos y hasta pronto, amigos. No os perdáis los próximos vídeos de mi canal. Adiós.